Tal y como se había anunciado días previos, desde tempranas horas de este domingo 11 de octubre, se realizó el primer festival del jocote bajo el lema Alma del Jocote, donde no solo se comercializó este delicioso manjar, sino también una diversidad de productos. Como pueden ver, este día estamos apoyando a más de 50 emprendedores en el Festival del Jocote. Queremos hacer parte a todos los capitalinos del emprendimiento de muchos salvadoreños, sobre todo en esta nueva realidad. Es así que estamos poniendo a disposición los parques ecológicos, como es el Bicentenario, donde estamos acá, y también el Parque Cuatlán. Vamos a estar desarrollando muchos más festivales. Igual les pedimos a todos los emprendedores a que se acerquen a la Alcaldía de San Salvador. En los parques ecológicos, en el Parque Cuatlán, con el Parque del Bicentenario, como ser los más emblemáticos, estamos tomando las medidas de seguridad en el tema de toma de temperatura, alcohol gel. Nuestra gente, nuestro cuerpo, agentes metropolitanos, andan exigiendo el uso de mascarilla. Estamos claros que la gente acá viene en familia. Hay clústeres pequeños en los cuales los grupos familiares, pues entre ellos no andan mascarilla, pero sí tratamos la medida de lo posible a que respeten el distanciamiento, y por eso lo hemos hecho en un lugar abierto. Y por eso es que la promoción de la reactivación económica la estamos precisamente promoviendo en los parques ecológicos. Aquí también conocimos a los esposos Marcela de Carranza y Jorge Carranza, emprendedores que con el confinamiento se vieron afectados económicamente, razón por la que han tenido que reinventarse con sus productos y han aprovechado la oportunidad que les brinda este tipo de ferias. Piquete nace por casualidades de la vida, por una oportunidad de negocio. Comenzamos haciendo encurtidos naturales, 100% con material orgánico. Luego siguieron las mermeladas, las fusiones de mermelada, que trabajo con dos o tres frutas al mismo tiempo. También nosotros trabajamos con semillas secas, con frutas deshidratadas, granolas, salsas, aderezos como el chimichurri. Y pues ahora incursionamos en la pastelería. Fíjense que nosotros nos reinventamos. Por la pandemia empezamos a ver nuevos productos y la necesidad del cliente. Entonces empezamos a ver que se necesitaban muchos alimentos naturales, con cero azúcar también, por eso creamos la línea de cero azúcar. Fíjense que está bastante gente y lo bueno es que están conociéndonos, y nosotros, nuestra visión es siempre ver y comer sano, comer saludable. Entonces la gente está conociéndonos y está adquiriendo ese hábito alimenticio. Entonces eso es lo que nosotros queremos. Y como era de esperarse, cientos de salvadoreños llegaron al lugar para disfrutar con su familia y de la gastronomía y los productos que se comercializaban en el festival. Y especialmente acá en una zona muy fresca, es bueno darse una salidita con la familia. Sí, nos permite ver el arte salvadoreño, además de salir a refrescarse con la familia. Me parece increíble que El Salvador ya se esté recomponiendo de todo esto de la pandemia. Yo siento que es una buena manera de iniciar de nuevo. Me ha gustado aquel lugar donde venden galletas de avena y café de chocolate. Estaba bien rico. Nos costó el viaje, pero venimos para comprar jocotes, pero se acabaron al parecer, pero compramos 25. Ahorita estamos en este festival, el cual me ha agradado mucho. Es un festival muy bonito, además hay mucha gente disfrutando, y ahorita estamos esperando para poder comer en algún lugar tranquilo y después comprar algún cupcake. Sin duda que en esta primera edición del Festival del Jocote disfrutaron grandes y pequeños, por lo que las autoridades municipales mencionaron que continuarán con este tipo de actividades para que los salvadoreños puedan recrearse y de la misma manera apoyar a los emprendedores. Informó para laprensagráfica.com Melvin Alas.